¿puedo decirlo? Sí, acabo claro. de ver en la tele que Eric Rubin decía que iba a casarse con Mona. Tiene que pedirnos permiso a toda su familia. Yo le hablé y me dice, ¿sabes qué me dijo Mona? Deja que acabe Jesucristo Superestrella. Vaya que los famosos están de locura hoy, pues se han revelado datos que dejan entrever de que la relación entre Eric Rubin y Mónica Noguera no es solo cuento, así como lo oyen. Aunque sabemos que el ex integrante del grupo Timbiriche y la conductora de hoy, Andrea Legarreta, anunciaron el fin de su relación de más de 2 décadas y 2 retoños en febrero del año pasado, en febrero 2023. Pese a que habían idas y regresadas, incluso vivían juntos, eso ya no va más. Por fin le pusieron fin a la relación de verdad y decidieron pasar la página. De verdad parece que esto es el final. Y es que a raíz de ese rompimiento surgieron múltiples rumores de que Rubín le habría sido infiel a Legarreta. ¿Qué? ¿Con quién? Es que se dice que es la presentadora de Imagen TV, que es ella la tercera en la discordia en el matrimonio. La compañera de Paco Sea, Mónica Noguera. Y es que estos dos, uff, señores, van y vienen dejando pequeñas frases ahí. Y ahora hasta boda se habla. ¿Te has preguntado cómo fue que surgió ese amorcito? Porque yo sí, y te lo traigo. Todo empezó en el año 2022, cuando la conductora de Imagen TV quería ponerse en forma. Buscaba que gimnasio sería el ideal, y ya sea por recomendación o buenas reseñas, encontró el gimnasio Comando Studio, ubicado en Arts Pedregal, Ciudad de México. Dicho gimnasio es propiedad de Eric y Legarreta. Tremendo que salió el Rubín. Pues, según los reporteros, Mónica y Eric mantendrían en filtreo a escondidas el verse mientras aún la expareja seguía junto, o sea, a los finales de esa relación. Pues, según como dice, cada quien aún estaba en compromiso, pero ya se estaban viendo entre ellos dos. Esta pareja tienen un gimnasio en una plaza comercial, en Plaza Art, en este lugar que con tanto cariño Andrea había construido junto al padre de sus hijas, Eric Rubin. Fue ahí, en ese lugar, donde él, sin respetar que también la dueña era esposa, conoció a esta persona que, según los que entendemos, continúa en romance. Dijo Elisa Burstein en referencia a Comando Studio. Mónica Noguera sería la mujer que, sabiendo que él es casado, en ese gimnasio se dio el flechazo, y esto los habría llevado a tener una relación desde el 2022, mencionó Elisa. ¡Uy! Y luego está que Eric dijo a la prensa que no tendría nada de malo que se volviera a enamorar después de su divorcio. ¿Posible relación sentimental? Por otra parte, Mónica se encuentra en una relación desde hace poco más de 9 años con el francés Julien Bertrand, pese a que ellos todavía no han dado el paso de vivir juntos porque el francés trabaja en el extranjero y ella está muy contenta en seguir trabajando para la televisora. Desde la afirmación de la conductora sobre su relación sentimental con el francés, se calmaron las aguas, pero ahora se ha revivido fuertemente la polémica de su supuesta relación con Rubín, debido a que Jorge Coque Muñiz hizo fuertes revelaciones en torno a este supuesto romance y próximos planes de boda. Y es que Coque compartió con televidentes que vio la noticia de que Eric y Moni se casarían muy pronto. Por esta razón, el también actor decidió quitarse la duda y preguntarle directamente a Mona sobre eso. Acabo de ver en la tele que Eric Rubin decía que iba a casarse con Mona. ¿Qué me dijo Mona? Deja que acabe Jesucristo Superestrella. Ah, muy bien. Vaya, pues dice que la conductora está esperando que el cantante termine Jesucristo Superestrella para dar el siguiente paso. Claro, pero la conductora rápidamente contestó. No voy a casar, no voy a casar. No se va a casar, la vamos a casar, amor. Actualmente, Eric Rubin no se ha pronunciado, no ha dicho absolutamente nada sobre esta polémica. Pero si es que esto fuera cierto, vaya sorpresa que nos llevaríamos todos. Pero entonces, ¿será que Mónica le andaba pedaleando la bicicleta a Legarreta? ¿Pero no era? ¿Y su pareja aún sigue con él? Muchas cosas. Lo único que nos queda es sentarnos y esperar qué va a suceder con toda esta situación. Si serán como Nodal y Angelita o como otras parejas. No lo sabemos. Pero no te preocupes que acá te vamos a mantener informado de todo. Dinos, ¿qué opinas tú con respecto de toda esta polémica que ha salido?